Continuamos con ustedes aquí en Dejeste en TV en este viernes rico, viernes de quincena. Además, ¿no? Además, que, bueno, que para nosotros sí. hay otros que cobran hasta el lunes, supongo. Ay, ¿no? pobrecito, sí. ¿O pero... fin de semana sin dinero? Ah, sí, qué mal. <laughs> qué fea sí, experiencia. No, está bien eso, no, no, no. no. Además, ya acerca del Día de Muertos, Juan. Además, este, porque además es una fecha muy especial, ¿no? Así es. Que, que bueno, lo, yo creo que lo, un poco lo lamentable es que se cruce también con algunas otras percepciones este, sí, europeas y gringas, claro, ¿no? Claro, claro. Pero pues, es una fecha muy rica, muy interesante. Que disfrutamos los mexicanos, pero bien padre, ¿no? Por supuesto, siempre hemos sido así como muy burlones, ¿no? Nuestro, nuestra forma de ser siempre nos ha llevado a tratar las, las eh, malas. Pasadas de la vida, así es, en con buen humor. Sí, exactamente. Así es. Por eso resistimos tanto, fíjate. Sí, somos muy luchones, muy aguantadores. Este, ustedes también, muchachos, ahí en las aulas, así échenle es. muchas ganas. Este, no hay mal que por bien no venga. Entonces, las experiencias son para eso, para ir aprendiendo y sacarles el mejor provecho posible. Así es. ¿no? Pues ya tenemos aquí a nuestro gran invitado, Juan Gómez. Bienvenido, Juan. No, muchas gracias y, y les pido una disculpa a los muchachos, se me acusan hay un par de contratiempos, este, ya me están viendo ahorita quiénes son. Sí, entonces, seguramente. se sí, están acordando muy bien o les están sumando las orejas ahorita y este, pues bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno, mira, vamos a hacerle como a los niños en las aulas, nomás uh -huh. te bajo dos puntos por llegar tarde, ¿verdad? Claro. Seguramente nuestros alumnos estarán de acuerdo. Está bien, muchachos. No hay problema. Bueno, pero se los regresamos porque Juan siempre nos trae temas bien interesantes contados en forma amena. ¿Qué nos vas a traer el día de hoy? Pues hoy para terminar precisamente este tema de, de lo prehispánico, de antes de la conquista y, y la llegada de los españoles, vamos a platicar precisamente pues de esta cultura clave que va a ser el, el, el proceso del contacto. ¿No? el proceso en el cual pues va a vivir esa transición hacia la época colonial y pues, parte, gran parte de lo que somos ya como cultura mexicana. ¿no? Vamos a hablar un poco de los mexicas y del recinto sagrado de Templo Mayor con su museo de sitio. Pues qué interesante, Juan. Adelante. Pues mira, tenemos prácticamente una cultura eh, que se va a desarrollar gracias a un mito fundador. ¿no? Se hablan alrededor de siete tribus nahuatlacas que salen de un lugar mítico llamado Aztlán. Eh, aún incluso los especialistas no se logran poner de acuerdo este, sobre dónde se encontraba este espacio mítico. Hay algunos que incluso lo llegan a ubicar allá por las costas, Nayaritas o algunos incluso más esotéricos hasta llegan incluso a hablar de estas tribus como alguna de estos grupos perdidos de, 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 de israelitas no de estas siete tribus perdidas de Israel que llegan a fundar pues parte de la antigua Atlántida no los, los sí, claro. grupos mesoamericanos y demás pero pues bueno, este en ese tránsito entre la verdad y la ficción, pues sí, hay, hay todavía muchos registros que, que, afortunadamente avalan pues la primera hipótesis, ¿no? De este lugar mítico llamado Aztlán, en el cual, pues salen gracias a, a un vaticinio que les hace eh, su dios Huichilopochtli y en el cual les ordena buscar un nuevo sitio para fundar su, su, su ciudad. ¿no? Entonces, a partir prácticamente de este encuentro de con con este estas tribus, pues ellos salen en un peregrinaje alrededor de 200 años para lugar llegar eh, finalmente pues a este espacio importante para la Ciudad de México, y yo creo que para el resto de la República para también. Además, porque pues eh, vamos incluso a hablar ahorita de esos dos, dos mitos fundadores que son muy interesantes, son muy padres, y que eso ha permitido crear incluso una infinidad de obras de teatro, novelas, mm. biografías, monografías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar eh, con esta parte fundadora, encontramos pues, prácticamente toda una serie de procesos. Incluso hablábamos en la, en la ocasión anterior, eh, para terminar, Teotihuacán, que también hasta estas tribus nahuatlacas, estas tribus aztecas, cruzan por este recinto sagrado y ahí logran recopilar una muy buena información, como la leyenda del quinto sol. Entonces, eh, esta información incluso la van a ir asimilando. Eh, recordemos que estos, todos estos grupos van a irse eh, intercambiando información religiosa, van a intercambiar incluso economía, productos, en fin. Entonces, eso les va a permitir crear pues un buen círculo eh, comercial y cultural con las otras poblaciones aledañas a, a esta parte central de la República. Entonces. Eh, los mexicas lo que van, los, eh, los aztecas perdón en este caso porque ya mexicas viene ya cuando funda finalmente la Ciudad de México, eh, los aztecas lo que van a hacer es buscar el designio sagrado y es a partir de este designo sagrado en el cual pues eh, nace la famosa leyenda de Copil, ¿no? uno de estos eh, semidioses que trata de asesinar precisamente a Huitzilopochtli ¿no? y eh, Huitzilopochtli al defenderse le arranca el corazón y lo arroja, cuando cae el corazón a una determinada región geográfica, de ahí brota el elemento sagrado, que es prácticamente el ícono que nos va a dar identidad. El nopal posado sobre un islote, sobre ella se encuentra una, un una águila devorando una un serpiente. serpiente. ¿no? Y ahí vamos a encontrar los tres elementos unificadores. La vez anterior hablábamos un poco incluso de los planes celestes, de los planos terrenales y de los planos del inframundo. En el caso de la serpiente vamos a encontrar los planos terrestres, ¿sí? en el caso del nopal, los planos del inframundo, y en el águila, los planos celestes. Entonces vemos ahí perfectamente simbolizados, pues, los tres planos en los cuales se van a dividir verticalmente la cosmogonía de Prehispánica. ¿no? Qué interesante, Juan, fíjate que. Yo siempre me había preguntado, por ejemplo, esto: sí. ¿se dice aztecas o mexicas? Aztecas, en el proceso en el cual estas tribus salen en la búsqueda del, del símbolo sagrado. A partir de que ya encuentran este elemento, cuenta incluso parte de la leyenda, uno de estos sacerdotes llamado Tenoch, va a recibir en un sueño una serie de llamados por parte de Huitzilopochtli, Él, muy temprano, desconcertado para tratar de interpretar estos designios, toma una barcaza y se dirige exactamente al interior del islote. ¿no? A partir de ese momento él logra ver lo que le había comunicado Huichilopoulosli en sueños, el símbolo sagrado. Entonces, a partir de este momento de esa fundación, en nombre de este sacerdote ten, llamado Tenoch, se llama la ciudad de Tenochtitlan. Y México, que es un elemento también interesante, este, que incluso eh, en pronunciaciones nahuas eh, lo, lo, lo estamos pronunciando mal, no es Así México es. como castellonizado, sino México, eh, vendría a corresponder una, una frase muy, muy bonita la ciudad que se encuentra o el sitio sagrado en el ombligo de la luna. ¿Cuál es la luna en este caso? No? Ahí va. Este, si, 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 si tenemos ahí algunas eh, imágenes y las podemos ir pasando, vamos a ver incluso algunas en las cuales podemos ver un mapa de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Y si nosotros podemos ver parte, parte del contorno de esta antigua ciudad de Tenochtitlan, va a aparecer la forma de un conejo. Mira, eso yo no lo sabía. Sí, y exactamente el templo mayor, que ahorita vamos a hablar ya precisamente de este espacio, se encuentra localizado en, eh, en el centro, exactamente en el ombligo del conejo, en el ombligo de la luna. De la Recuerden luna. que el conejo es un elemento que va a representar... Este, a ver, parece que teníamos que sí, <laughs> ahorita, la, con el más sí, ahorita la buscamos, no se preocupen muchachos okay. y, eh, y precisamente este, este, este elemento va a representar precisamente a las deidades del agua, a las deidades lunares, en, el, en este caso de Tlaloc, y precisamente en esta dualidad de Huitzilopochtli y de Tlaloc es a la cual va a estar dirigido el famoso templo mayor ¿no? por eso eh, cuando hablamos de, de este recinto sagrado eh, podemos decir que es prácticamente el, el centro del mundo, Mexica, el, el axis mundi en el cual se va a conformar toda la vida religiosa, política, Social. militar y comercial exactamente, porque también estaba delimitado un sector para las altas jerarquías, sacerdotes, guerreros, jerarcas que vivían en esta zona. ¿Sí? Y además estaban custodiados. Si, si ustedes recuerdan un poco, muchachos, un poco la leyenda del Quinto Sol, hasta hay dos clases de guerreros que custodian finalmente estos dioses, los caballeros águila y los caballeros jaguar. En el caso, por ejemplo, de la deidad solar que es Huitzilopochtli, que vemos su templo dirigido hacia el norte, ¿sí? a un costado tiene la casa de las águilas, la casa especial donde estos caballeros águila se preparaban espiritualmente antes de realizar algún ritual o de entrar directamente al combate. Y en el caso, por ejemplo, de Tlaloc, encontramos también una casa eh, en el cual se, se, se situaban estos caballeros jaguar para realizar también estos rituales dedicados a esta deidad. ¿no? Entonces, eh, la vez anterior hablábamos cómo no podíamos separar prácticamente la religión, la fe y la naturaleza en el mundo, en el mundo prehispánico y esta es prácticamente la manera que hay que entenderlo como un todo, ¿no? Me dejas así como que impresionada. Eso es tanto que tenemos que aprender somos mexicanos y a veces. Se nos olvidan estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que lo, lo, lo más interesante también es que podamos ir este, releyendo, ¿no? Yo creo que también la labor tanto de nosotros como divulgadores de, de, la, de la cultura, claro. de la ciencia, también hay, eh, hay, hay elementos importantes dentro de nuestros calendarios. Ahorita vamos a hablar precisamente de dos de ellos, como el caso de la fundación de, de esta Ciudad de México en mil... 325, ¿no? Y que prácticamente en 200 años se va a convertir en una de las potencias más importantes en toda Mesoamérica. Así es. ¿no? A, ta, a tal grado que incluso llegó a someter algunas culturas oaxaqueñas, parte del sureste de, de nuestro país, hasta llegar prácticamente a la costa del Golfo, ¿no? Entonces llegó a recibir una gran cantidad de tributos y a los cuales, pues bueno, podemos mencionar... Eh, a tres de los principales este, emperadores aztecas en este caso ya mexicas que van prácticamente pues a saltar a las glorias eh, importantes de esta gran casta guerrera no porque incluso eh, los, los aztecas antes de fundar la ciudad servían como guerreros para otras tribus como la ciudad de Azcapotzalco, por ejemplo, que le ayudó incluso a someter tanto a Culhuacán, por ejemplo, o a los ochimilcas, ¿no? Y de los ochimilcas que no solamente lo sometieron, aprendieron el famoso sistema de chinampas. Este, esta novedad de ingeniería que hasta la actualidad sigue sorprendiendo a algunos extranjeros claro. y que le va a permitir pues alcanzar esa expansión importante a la ciudad, ¿no? tan importante este tipo de agricultura para el por supuesto. desarrollo económico exacto y que incluso hasta la actualidad desgraciadamente no le estamos dando la importancia de vida porque en el Xochimilco actual que todavía encontramos también fauna este todavía nativa no exacto este como el ajolote por ejemplo sí. hay una pequeña reserva en el cual encontramos todavía garzas patos fauna que que se veía prácticamente todavía a principios del siglo XX pues con una Ella, gran belleza, una, una, una gran este pues extensión de naturaleza en el cual pues algunos de los capitalinos de aquellos años pues tomaban su, su barco de vapor que cruzaba por el canal de la Viga para ir a Xochimilco de veraneo, ¿no? Como un día de campo así precisamente, es. ¿no? Pues qué, qué padre. Mira, Juan, yo me quedo así como que anonadada con todas todas estas <laughs> pláticas. Creo que nos hace falta este hacer llegar todo esto a los chicos, sí. a los chicos que nos están viendo y, y bueno, hacer que, que tengan ese amor por su por el lugar donde viven, por México, claro. que este que rescaten todo esto que está muy a la mano. Sí. Yo creo que en muchos casos son simplemente escuchar a los a los ancianos, a la gente mayor, uh -huh. con todas estas historias maravillosas que nos pueden contar. Claro. Nos permite conocer estas partes que sí, tú nos cuentas. Y además también están sus profesores, digo. que qué mejor guía y, y qué mejor este, personas preparadas que lo tienes inmediatamente, ¿no? Y cerca. En la mano. Y además, pues bueno, ya no, no, ni siquiera le tienes que, este, o le puedes invitar un cafecito después para ¿verdad? que les pueda platicar <laughs> algo, o incluso, ¿por qué no llevarlos a lo mejor a algún espacio, a algún museo, algún recinto, para que les pueda extender un poco más de estas pues tanto leyendas riqueza cultural información porque pues eh, realmente lo, lo que falta nada más es iniciativa ¿no? así es bien pues yo quiero saludar Juan a las técnicas que ya están claro conectadas. que sí adelante tenemos a la 32 a la 13 56 74 98 117 63, 78, 6, 24, 29, 54, 116 y 53 más las que se vayan agregando. Muchas gracias uh -huh. por acompañarnos y quiero aprovechar este momento sí. para, ¿qué te parece si nos hablas de los pases que nos tienes preparados? Claro que sí, este, vamos a, a regalar unas cortesías, vamos a regalar dos cortesías dobles para aquellos muchachos que nos puedan contestar la, eh, pregunta. la siguiente pregunta. ¿No? Ahora sí, otra vez redobles. Tarararán. <laughs> claro que sí. ¿Cuál es el nombre del último emperador azteca? Aquel que incluso llegó a entrevistarse con Cortés, ¿no? Porque recuerden que ahorita vamos a platicar precisamente un poco de ellos dos. Este, hay, un, hay un último emperador azteca que prácticamente le va a dar eh, la bienvenida a Cortés. Es un personaje que incluso recibe toda una serie de vaticinios a través de sus eh, de, de sus eh, mensajeros y demás. ¿sí? Y, eh, y, y, este, y este personaje prácticamente va uh, pues a servir como válvula de escape para la famosa Noche Triste. ¿no? Y ya después de, de esa lamentable situación. llega otro personaje eh, que es prácticamente el águila que cae, el llamado Cuauhtémoc, con el cual prácticamente se sucumbe ya la, la, la última Ah, mira, ya la tenemos aquí. Okay. Bueno, es que nos están, haciendo, nos están preguntando a, uh -huh. las cortesías a dónde van a ser. Ah, miren, precisamente como comentabas hace un rato del Día de Muertos, vamos a tener un recorrido muy especial. Y es un recorrido que vamos a hablar precisamente de la temática de Día de Muertos. ¿no? Entonces, vamos a caminar un poco por el centro para platicarles a los muchachos cómo se mezclan la, la, las percepciones prehispánicas de Día de Muertos, en este caso de los rituales dedicados al dios Mictlantecutli, con esta percepción de muertos traídos por los españoles, ¿no? cristiano-católicos, de la religión, incluso con algunos cultos celtas dedicados a Samaín, ¿no? una deidad de, de aquellas este, tribus paganas ¿no? que uh -huh. trataron incluso de abolir con la Santa Inquisición, y cómo se transforma en el famoso Halloween. ¿no? Entonces también incluso el Halloween tiene una tradición muy interesante en Europa. Pero este sí, prácticamente va a chocar y, y se va a encontrar con una percepción totalmente diferente de la muerte en el caso del México prehispánico. Entonces vamos a platicar toda esa transición, cómo se Ajá. componen las ofrendas, hasta pues prácticamente cómo se percibía la muerte en el México colonial, ¿no? ¿Para cuándo son estas cortesías? Serían para el próximo sábado 5 de, de noviembre. Sábado 5 de noviembre. A partir de las 11 de la mañana. Muy bien. Uh -huh. eh, les voy a, ya tengo aquí a los ganadores, Perfecto. pero inmediatamente. Eso. Nuestros alumnos no, listos. Pues, felicidades, muchachos. Los ganadores de los dos, las dos cortesías uh -huh. dobles. Son la secundaria técnica 113 okay. y la secundaria técnica 63. Perfecto. La respuesta correcta es Moctezuma. Exactamente. Por supuesto, el último emperador azteca. Exactamente. Bien, yo le voy a pedir aquí a Estrellita, nuestro asistente de producción, que nos den un nombre con quien comunicarnos. Exactamente, un teléfono también, por y favor. Y un teléfono, por uh -huh. favor. ¿Te vas a comunicar con ellos? Por supuesto, nos vamos a comunicar con ellos y también les vamos a dar el teléfono de la oficina. Perfecto. Es el 5640-5934. Lo vamos a repetir otra vez: 5640-5934, y con todo gusto, pues ahí les podemos dar también mucho más información. ¿no? Perfecto. Uh -huh. Muy bien, ¿qué nos falta? porque nos Pues lo, lo más importante, mucho. sí, 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 pues precisamente el segundo mito, ¿no? Porque esto le va a dar prácticamente vida al famoso recinto del Templo Mayor, ¿no? Cuenta un poco la leyenda que, que en aquellos momentos en los cuales todavía los dioses se encontraban en la tierra, ¿no? Se encontraba precisamente la diosa Cuatlicue, esta mujer de la falda de los serpientes, incluso de una cabeza bicéfala de serpiente, y que eh, ya en una oportunidad que tengamos de hacer un recorrido vamos a poder ver incluso en las imágenes cómo esta faceta eh, cortada se va a asemejar incluso también con la máscara de Tlaloc. ¿no? Entonces Tlaloc tiene muchos elementos, serpientes, acuáticos, ¿sí? Y, eh, y, y que precisamente este pues eso le va a dar este también una, una, una simbiosis muy interesante a Tlaloc con las cuestiones de terrenales y con las cuestiones este del inframundo, ¿no? Entonces Cuatlico en algún momento se encontraba haciendo aseo allá en el famoso cerro del Cuautepec, ¿no? que si incluso lo podemos ubicar geográficamente, quedaría la parte norte, como Cuatepec, ahora, claro. ¿no? Y, eh, y ahí se encontraba haciendo un poco de aseo de aseo, perdón, y en algún momento del cielo empieza a caer una bola de, de, de plumas preciosas. Entonces le llama tanto la atención que lo guarda en su regazo. Pasados algunos días se da cuenta que quedó embarazada. ¿no? Entonces, una de sus hijas, que ya era mayorcita, es la famosa Sauki, la diosa lunar. Entonces Coyolzauqui, muy enojada se por molesta, la cuestión, claro. exacto, se molesta por el embarazo de su madre, entonces incita a sus 400 hermanos que serán las estrellas, ¿sí? los censohuiznaguas se llaman, eh, para asesinar a su madre, ¿no? Pero en ese momento cuando cuatlicue se entera de esa intención, escucha de su vientre una voz, le dice madre, tú tranquilízate, en el momento indicado yo saldré para protegerte y sí precisamente en el momento del conflicto más interesante cuando Coatlicue y sus 400 hermanos empezaban a trepar por el cerro del Coatepec, ¿sí? en ese momento exacto cuando ya Coatlicue quería asestar un golpe rotundo a su madre, nace en ese momento Huitzilopochtli, ¿no? ataviado como guerrero junto con su escudo y su macana y le da un golpe prácticamente de muerte a su hermana, ¿no? la de Goya, y el cuerpo empieza a rodar por el cerro del cuatepec y se descuartiza por eso encontramos sí la famosa figura de la Coyol a los pies del, 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 del templo mayor, ¿no? es una efigie que incluso pues, le va a dar prácticamente la importancia que tenemos a partir de 1978 con las excavaciones del, del metro de la línea 2, que para el surgimiento, esta, esta roca, exactamente, ¿no? se descubre este, este monólito, y es en el cual inicia todo un proceso gracias al arqueólogo, pues uno de los más renombrados que tenemos, Eduardo Matos Moctezuma, en el cual empieza a trabajar todo el proceso arqueológico de Templo Mayor hasta pues convertirlo en uno de los recintos más importantes de nuestro país junto con Teotihuacán y algunas rutas mayas por ejemplo no entonces eh, con este mito se funda prácticamente eh, retomando el culto a los cerros esta dualidad Huichilopochtli Tlaloc y es como prácticamente se va a empezar a, a acrecentar y a fundar el famoso recinto del templo mayor. ¿no? Y con la importancia que tiene Huitzilopochtli en toda la mitología azteca por supuesto. y en la llegada de los españoles. Exactamente, ¿no? recuerden que Huitzilopochtli era un dios guerrero, Así hablamos es. hace un rato que los aztecas se, se habían convertido como en los guerreros pagados ¿no? por otras tribus, entonces no podían dejar parte de ese pasado de 200 años atrás en el cual pues tenían que rendirle culto principalmente a esta deidad importante y que Wechiloposti lo podemos asociar con el sol y en el caso de Tlaloc con la con luna la lluvia. ¿no? con la luna con la luna por las cuestiones lunares eh, ah, por claro. la Coyolxauhqui por las cuestiones del la, de, 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 del inframundo con las cuestiones terrenales Acabas y demás de corregirme un error a lo mejor que yo tenía toda, toda mi vida <laughs> ah no 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 fíjate que nos están preguntando <laughs> dime dime este, ¿Cuál es el significado del conejo? ¿Por qué este animal y no otro en el caso que nos comentaste de, de, la, de la laguna, no? Claro, pues precisamente por la fecha de fundación. Recuerden que el calendario azteca se regía también por una serie de figuras: pedernal, este, el jaguar, el águila, el mono, el caracol, por ejemplo, y también entraba también el conejo. Entonces, precisamente eh, es Aquí viene lo parte, la, la parte sorprendente ¿no? porque el proceso de la, de la fecha de fundación con la figura que va a tomar después el islote pues prácticamente son como coincidencias, coincidencias. no ¿Qué? a lo mejor ¿Sí? provocadas por la expansión a través del sistema de chinampas para la ciudad pero, aún así, Pero que no fueron a propósito. Exactamente, por supuesto. claro. Recuerden que viene todo un proceso y, y, y toda una re correlación entre religión, naturaleza y la fe. Así es. Entonces todo tenía que estar perfectamente en equilibrio para poder eh, crear finalmente ese consenso con la población y que todos prácticamente estuvieran trabajando de la mano. Claro. ¿no? Y en la fundación de un gran imperio. Además. Bien, ¿no? me están anunciando aquí que... Bueno, yo hace rato dije técnica 113, me están corrigiendo. Hmm. La técnica no fue la 113, fue la 13, ¿verdad? Y este no puede asistir. Así es que vamos a cambiar, vamos a dar otro ganador. A mí me encanta dar ganadores. Ah, no, pues, ¿no? pues también, <laughs> si quieres. Eh. En lugar de las, de la técnica sí, sí, de sí, la no 13, se los Ajá. va a ganar, se los gana ya la técnica 24. Sí, es la misma sí, petición está bien, que claro, este, claro. que nos dejen un nombre uh -huh. eh, de ¿Cuál este, le vamos a llamar. Va por este por cortesía de Susana. Ah, no, 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 ¿qué pasó? No, no claro es cierto. que sí. No, 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 no el problema. Sí. Pues este, no sé cómo andamos de tiempo, estamos bien emocionados aquí. ya se, Desde hace rato, ¿verdad? Es que cada pues, vez que viene Juan aquí nos. nos ah sí, tantas sí, sí, son cosas. temas muy interesantes. Para, para finalizar la parte del templo, eh, el museo lo vamos a encontrar, es una herramienta que prácticamente nos va a ayudar siempre a, a encontrar lo oculto, ¿no? El lenguaje intangible de, de las piezas, de la información. Entonces, un museo antes que nada es una herramienta que nosotros debemos aprender a Así interpretar es. para poder sacar del mejor provecho. ¿no? Entonces, eh, es importante que se acerquen porque de esa manera van a poder ustedes estar eh, lo mayor conectados con la información, actualizados, sacan exposiciones constantemente, información, haces mesas redondas, conferencias. Entonces Hacen talleres incluso para niños, es. visitas especiales. O sea, prácticamente no hay pretexto para ir, ¿no? Claro. Entonces, eh, el próximo tema que vamos a hablar es ese momento de transición en la caída de México Tenochtitlan y el inicio de la época colonial. Hay un, tres décadas prácticamente después de 1521, del 13 de agosto, en el cual la Ciudad de México empieza a convertirse en un caos, ¿no? Empieza a convertirse también en y ahora qué vamos a hacer, dónde nos vamos, dónde vamos a vivir, claro. ¿no? Entonces hay toda una serie de interrogantes que vamos a ir descifrando y que precisamente nos van a dar pie a tener la hermosa ciudad, los hermosos edificios que tenemos en la, la actualidad, de antes de empezar con la época virreinal muy bien, pues estamos invitados todos. Claro a que sí, muchas gracias. Continuar contigo dentro de dos semanas aquí Así en es. 360 grados de historia y ya nos vamos antes de que nos corten la transmisión <laughs> por exceso de tiempo. de tiempo. Muchas gracias, Juan. No, al contrario, muchas gracias a ti y gracias a ustedes, muchachos. Bien, pues nosotros por el momento este terminamos esta transmisión de Dejes TV, pero les comunico que vamos a hacer un enlace muy interesante con el seminario de subdirectores que se está llevando a cabo en la ciudad de Querétaro, en un rato más por De Gest Radio. Ya saben que estamos transmitiendo también por http://diagonal de Gest punto, DIN, D -N -S con y punto TV. En unos momentos más vamos a hacer enlace con los maestros subdirectores que están bien, bien trabajosos, están estudiando sí. mucho y actualizándose. Eh, por Dejes Radio. En este momento me despido. Mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Buen fin de semana.